Año 2009 llega a nosotros la famosísima Xbox 360, la versión Slim. Hay que decir, es bastante interesante porque la 360 tuvo tres versiones: la normal, podría decir, la Fat, salió en 2005, esta en el 2009 y la última, la Elite, en el 2013, ya casi con la salida de la Xbox, del Xbox One. Y aquí la tenemos, una consola que se llevó el tercer lugar de ventas de esa generación. Primer lugar fue el Wii, segundo lugar, ya hablando de la venta de todas las 360, segundo lugar fue PlayStation, y en tercer lugar quedó esta famosísima consola. Y aquí la tenemos acá en los Méxicos. La verdad es que es de las consolas más queridas en este país, quizás por la cercanía con el país de Estados Unidos. Y aquí la tenemos, uno con algunos de los títulos ya para esta, justamente para esta consola, ya venía incluido lo que es el Kinect que tenemos en esta parte de aquí, que trató de competir con lo que estaba arrasando el Wii en ventas, que era los controles de movimiento. Aquí teníamos una camarita, y para títulos como este, si podemos ver, eran títulos que al final pues desaparecieron sin pena ni gloria, porque pues no respondía tan bien como lo hacía el control de Wii. Entonces la diferencia era el color. Si era de Kinect, pues está de un color moradito, este famosísimo juego de Star Wars, pero no tan famoso, pero que vamos a estar reseñando. Como deberíamos, el control tú eres. En fin, fue el gancho con el cual se empezó a vender esta nueva versión, creo que. Y esto ya es como un título normal de 360 con su versión para Kinect, que justamente empezó a salir en esa época. Incluso con estas consolas venía de regalo el juego de Kinect Adventures. Creo que eso lo hizo, creo, de los juegos más vendidos, si no es el más vendido para la 360, debido a que, bueno, ya venía de regalo en esta consola. Ya siempre las exclusivas Halo y Gears of War, que estaban en su pleno apogeo, pues de lo más fuerte fue para esta consola. También teníamos estos mandos con teclado que parecía BlackBerry. Hablamos un poco de la moda que era en ese entonces tener un BlackBerry. Bueno, se ve reflejado en estos teclados, donde podemos escribir nuestro correo y nuestra cuenta de una manera más rápida y fácil para acceder al juego en línea en Xbox Live. Y desde aquí pues ya empezamos con lo de siempre: las queridísimas, pero queridísimas pilas no se hacían esperar. Tantos memes y tantas cosas no han salido de Xbox por el hecho de que sus controles usan pilas, que la verdad a mí se me hace un poco cómodo si duran bastante, pero pues ya la tecnología ya nos pide que sea de otra manera. Y acá atrás, que tenemos, como podrán ver, ya estamos con la entrada HDMI. Creo que desde el primer Xbox 360, la primera versión, ya la teníamos, tres entradas USB. Adelante tenemos otras dos, el cable Ethernet, y todavía, bueno, tenemos la HDMI y la opción para conectar con los cables VGA, que son la opción clásica. Y esta entrada es que se ve medio extrañita, con esa mochetita inclinada. Es la famosísima, pero famosísima entrada para el Kinect. Como pueden ver, incluso era una entrada especial que uno pudiera llegar a pensar que es USB. Sin embargo, como pueden ver, ahí está la pequeña mochetita que lo hace tener una leve diferencia. Y en fin, señoras y señores, también el Kinect creo que se vendió por separado y lo hacía compatible con las consolas Xbox 360 de la primera generación, de las FAT. Y lo que nos animó mucho a comprarnos esta consola, no sé si ustedes recuerden, pero ya habíamos reseñado la primera Xbox 360, pero era la primera versión. Es que esta versión, justamente, mi madre, tenemos todavía para dos entradas USB. Si se alcanza a ver la entrada para dos USB. Lo que nos animó a comprar esta consola fue el simple hecho de que ya no tenía el fallo de las famosísimas luces rojas de la muerte, que básicamente en la parte de aquí nos empezaba a parpadear, lo que indicaba que no tenía salvación nuestro Xbox y que se había perdido. Aquí este fallo, pues ya no fue un fallo de fábrica, creo que fue algo de la soldadura con la que se empezaron a hacer las consolas. En fin, aquí ya no venía con ese fallo, lo cual nos garantizaba horas y horas de super más diversión. En fin, señoras y señores, esta es la consola que les traemos el recuerdo del día de hoy. Déjenos en los comentarios qué otra consola les gustaría que habláramos o que agregáramos a la colección.
Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.